Esto me parece difícil y delicado. ¿Dónde está Mauricio Jaramillo? ¿Será que presiente, según Collazo, es un nuevo fracaso? De seguir el liberalismo en cuidados intensivos, el exalcalde Hurtado se les quedará con la curula a la cámara a los liberales en el Tolima. Y es que hoy yo estoy viendo 4 curules a la cámara de los conservadores, una del Centro Democrático y una de Cambio Radical. Carolina, sin liberales. A mí se me hace agua la boca ver esa quemada que se va a meter el Partido Liberal, porque va a ser la impresión que genera esa gestión del Gabé es casi similar o peor que la cara que hace en la primera foto con Gaviria. A mí yo estoy segura que exactamente, esa foto dice, lo que refleja, la expresión de ella refleja el repudio que le tenemos todos a los liberales, precisamente por su falta de posición y sobre todo esa ala petrista. Qué pesar que ese partido por el que tantas personas perdieron la vida en el pasado, que tanto lucharon una ideología, que cada vez que hablaban, por ejemplo, de un galán, la gente se le hinchaba el pecho de emoción, haya perdido todo norte, simplemente porque se dedicaron a ser gobernistas, a acomodarse al partido que más les convenía, al presidente de turno y estar sacando sus agendas privadas. Este señor Gaviria es un despropósito de político y claramente estar cerca de él. Yo no sé si es que el Gabé está muy mal rodeado. Por un lado se acerca a Petro y después a este. Yo auguro que esa señora no tiene mucho futuro, no creería que la fueran a reelegir y no ha hecho absolutamente nada por el departamento. Sí. Y esos dos proyecticos, vuelvo y les digo, eso que va a presentar con gran orgullo no le sirve de nada al departamento. Debería tener una postura crítica, objetiva y propositiva. Es empresaria, es capitalista, lamiéndole la suela a los comunistas. Es muy chistoso, ¿no? Muy incoherente la señora. Qué pesar por el Partido Liberal. Van a perder esa culur y celebraría que la ganara Hurtado.